y todas, hoy os traigo una review es del libro 50 lugares misteriosos del mundo de Juan Ignacio Cuesta Millán es un libro que me vino con una revista que es una edición especial para Prisma Ediciones si no me equivoco Prisma Publicaciones tiene 200 lo diré ahora 286 páginas y bueno es un libro que nos cuenta más que lugares misteriosos, sino lugares que son increíbles, en los que ha pasado algo, que tiene restos de algo o una energía especial, por así decirlo. Yo creo que le ponen este título más que nada para que llame la atención. Es un libro que trae muchísimas historias, además trae fotos, por ejemplo aquí, para que no te lo tengas que imaginar, sino que realmente lo veas gráficamente, el lugar que te están enseñando. Además aparecen un montón de lugares de España, por no decir la mayoría. Pero bueno, eh, también me encanta porque España me queda cerca. Lo que más me ha encantado de este libro, aparte de explicártelo todo, la mente de las fotografías y demás, es que aparece un lugar de Asturias al que no se le suele dar mucha publicidad fuera de Asturias y es Santa Cristina de Elena. A ver si os lo puedo enseñar, si lo encuentro que yo os digo, es una iglesia que hay, de la que no se suele contar mucho fuera de Asturias, pero que es de, tiene bastante energía, es bastante famoso aquí, y yo os digo, no suele dar publicidad, con lo cual me ha llamado bastante la atención que aparezca en un libro, más con fotos por dentro, nos cuenta la historia de cómo se construyó, toda la magia o la historia oculta que tiene por dentro, y bueno, como os digo, es un libro que si os gusta visitar eh, cosas que no son las típicas, sitios que no son las típicos, lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.